bueno tener a Juan L. acá. Bueno, esta muestra se llama Pentapack, porque todos toman Tetrabric. Entonces es uno más, son cinco, ¿no? Son cinco artistas, todos más o menos 30 años, más o menos, algún poco menos. Se llaman, este que está atrás es Ramiro Ler. Allá está Luciana Malfatti, que ha hecho también los objetos. Principalmente es una muestra de pintura, pero hay dos objetos muy llamativos, uno de Ramiro y otro de Luciana. Bueno, la pintura habla por sí, ¿no? Totalmente. Es un paisajito que tiene que ver con una, quizás con un revival de ver de nuevo qué hacer una vez que tenés un paisaje, ¿no? O sea, yo antes pintaba muchos paisajes medios abstractos y aparecían situaciones encima, y creo que ese paisajito me dio la idea de decir, bueno, a ver, un paisaje en silencio, sin nada, sin ni siquiera un árbol, ¿qué puede surgir de acá? Y esto es la idea clara, así como por decirlo de alguna manera, de esto es... Son estos que tienen que ver con el artículo, por eso. Sí. Detrás, delante, arriba. O sea, es un poco qué es lo que hay delante y qué es lo que hay detrás. Qué es lo que hay abajo y qué es lo que hay arriba. Cuando uno mira el cielo y después se hace de noche, de repente descubrís que hay toda una situación detrás del cielo que de día no la ves. Y desde ese va. Punto de vista, en la pintura lo que puede aparecer es, además de esa situación de cielo, toda esta otra situación de color. Y en el caso este, la investigación viene por el lado del arco iris. El arco iris es ese momento en donde en el cielo aparece la pintura por única vez. Muy bien. Tratar de transmitir sensaciones físicas que se perciben bastante inmediatamente.